Punish you. You'll learn to behave yourself. I discovered where your friends are. They were taking them to the stadium just a while ago. To the stadium? In the beginning, it was the safest place in all of Seattle. Even more so than the Space Needle. A fortress of high cement walls protected by the military. But today, they've made it into one more horrific ring of hell. And what about my wife and daughter? What about them? I looked and listened hard. I couldn't find any trace of them. If they have been captured by these men also, your friends may know. I need to go now. I've lost too much time already. Be careful, Mr. Wayne. Those men are dangerous. According to what the rat told me, if I cross the parking lot, I'll come to the stadium that was used as a safe place for survivors. Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Dead Light. Y bueno, hemos visto aquí que... ¡Hostia puta! Lo que hay aquí. Tengo que cerrar la puerta. Y bueno, mientras estoy aquí con el tirachinas, aquí observando a ver por dónde se va, pues ya veis, hemos llevado al hijo del ratero y... Y ahora, bueno, iba a ir por la puerta esta, ya veis lo que se ha liado, ¿no? Vamos a ver lo que hacemos. Eso, vale. Digo, a ver si acumulándolos en la puerta y... Hostia, salida ahora. Hostia, pistola, pero tela. Mierda, cabrones. Me están haciendo gastar las balas ya, claro. Joder, chaval, ¿cuántos hay aquí? ¡Suéltame! Esto está un poco petado, ¿eh? Ah, esto, joder, va, tío. Gasté balas un poco a lo tonto, os lo digo. ¡Qué mierdilla! Bueno, anda. A ver. Me dejaba pillar aquí, ¿qué? Munición. Cargamos entonces, va. Supongo que será... Dios, gasto balas aquí a lo tonto. Vale. No me deja pillar... ¡Qué cabrones! Ahora como ya he abierto ahí, no me dejan pillar más munición. Serán hijos de puta. Darkness does not exist. What we call darkness is the light we can't see. Bueno, va. Joder, había zombies, pero bastantes, ahí. A ver, que esto está muy oscuro. Bueno, mira cómo está el coche este. A ver. Toma. Jodeos, cabrones. Qué bien les cae, hombre. ¡Hostia! ¡Qué pillada! ¡Corre, Randall! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí ya! Vale. ¡Vámonos! A tomar por culo. Por el conducto este. ¡Hostia lo que hay aquí! ¡Corre! ¡Uy, hay mucho zombie! ¡Quítate! ¡Joder! No. ¡Hostia, qué jodido estoy! ¡Vamos! ¡Hostia, estoy vivo por los pelos, tíos! Hostia, estoy vivo, tío. De momento, vamos. Vale, a ver. Hay zombies aquí. Eso, que vengan hacia acá. Buah, que no entren, ahí está, no vaya a ser. Y mira, esto que bien me viene, madre mía. Que ni pintado. Mira el fondo, cómo están los edificios ahí echando humo.
No me cansaré de decirlo. Este juego es un juego en 2D, pero está guapísimo hecho, ¿eh? Está muy guapo. Y es español, como os digo. Aunque bueno, luego viene en inglés. Pero bueno, al menos está subtitulado, que yo ya eso al menos es lo mínimo que pido, que esté subtitulado al inglés. Y ya que sabiendo leer, pues oye, no tienes mucho problema. Y aquí qué pasa, que no... ¿No es por ahí? Y yo he intentado hacer el mono por ahí, en fin. ¡Hostia puta! La he liado ya seguro, la lié. Hay muchos. Cruza, Omar. ¡Hala! ¡Buah, tío! ¡Me han comido! ¡Hala, festina ahí para los zombies! ¡Ay, Dios! Bueno, anda. Se ha intentado, no pasa nada, vamos. Vamos otra vez. A ver, algo hice mal. Voy a probar una cosa que intentaba antes, a lo mejor sí. Tengo que poder subir ahí arriba, que he visto una cosa. Tengo que poder. Vale, ¿ves? Joder, antes lo intentaba y no me salía. Vale, esto es lo que decía yo. Vaya, que no la cagues. A ver, por aquí. Para ir por este cable y pasar un buen tramo. Que abajo, mira ahí cómo está. Bueno, ahora sí. A ver cómo me las apaño. Mierda, qué susto me he llevado. A ver, que vengan hacia aquí. Venga, venga. A ver, vamos allá. Venga. Corro. Siempre hay uno que me tiene que correr. Que me lío. Corre. Mierda, tío. Otra vez no. Ay, a veces me callo para no soltar ninguna barbaridad, pero... Ay. Joder, tío, otra vez aquí. Bueno, va, que vaya rápido esto, Supongo que puedo ir por aquí también, pero creo que es más seguro lo que ahora estaba haciendo. Pero es que me han pillado otra vez. Venga, va. Venga, bien, vamos. Allá, venga. Joder, tío. Va, desastre que está hecho el planeta. Bueno, a ver. A ver que no la cague ahora, tío. Venga, vamos. A ver. Tomar por culo. Hostia, hay muchos, tío. Vale, me he librado bien. Alarma. Bueno, eso los atrae hacia el coche y ya está. Uy. Este al hacha ahí. Toma. Oh, puta. Vale, uno menos. Vienen por ahí un par de ellos. No me gusta. Toma. Hostia, hay mucho zombie por aquí ya, ¿eh? Empiezan a venir. Voy a tener cuidado porque se me agota la barra de fatiga y... Venga, va. Los quiero matar así con el hacha, aunque tarde un poco más. Joder, tío, no me cojas. Me he machacado. Mierda, tío. Ven aquí. Muere. Vale, a ver. Viene un zombie ahí arriba. A ver qué había que hacer. No viene el cabrón. Vale. A ver si funciona lo que quiero hacer. Sí. Hala, tonto el culo, para abajo. A ver, aquí... ¿No llegas? Que no jodas, tío. No lo puedo mover. Ah, vale. Vale. Ya estamos, ya en movimiento. Están guapas las zonas de plataformas. ¡Mira la hostia que se ha dado ese de ahí! Esto debe ser el estadio ya, ¿no? Tiene la pinta. He's just a poor old man. That jackass says the real military will save him. Who does he think we are?
Well, that poor old man hit me. This isn't the end of this. You hear me? Vaya, ahí está el tío ese que al principio del juego lo veíamos. No me recuerdo ahora el nombre, pero lo han pillado ahí. Ben. Es verdad, Ben. ¡Qué hijos de puta! Those new law bastards are torturing Ben and feeding him to those damn shadows. I've got to hurry. Vamos, 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 hay que salvar al tío este. Que hay que ser cabrones, ¿eh? Ya veis. Hijos de puta. A ver. On days like today, even a guy like me could believe in God. Vale, una escopetita que no viene mal. Sí, señor. ¡Hostia puta! Me han pillado desprevenido. ¡Hala, tío! ¡Hala, hostia! Es que no me lo esperaba para nada. Daos cuenta, llegué ahí a la puerta y ¡ras! Y me pillaron, es que no tuve tiempo de reacción. ¡Joder! Bueno, va. Ahora por lo menos me lo sé. No estoy aquí al lado, además. Es coger la escopeta y... y dar estopa. Ahora va a coger, pim, pam, a ver. Even a guy like me could believe in God. Vale, venga, ahora no me vais a pillar, cabrones. Toma, toma. Eso sí, hay que saber gestionar la munición, ¿eh? Que aquí escasea. Toma, hijo puta. Aquí no es un shooter, aquí a lo loco, pim pam, no, no. Aquí la munición escasea. Si puedes ahorrarte alguna bala, mejor que mejor. Vale, a ver. Está mirando una cosilla. No, vale. Bueno, pues a ver. Hay zombies, tío. Como lo llaman aquí, sombras. Vale. Hostia, este cabrón. Lo he saltado. ¿Cómo salta el cabrón este del Randall? No sabe nadar, pero da unos saltos que flipas. Mierda. No, 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 no. Corro mar. It looks like the building was a refuge when the disease first spread. And now those crazies use it to store the supplies they steal. Menos mal que cerraba aquí porque no me acordaba y se iban a colar los zombies. Vale, así puedo trabajar más tranquilo, a ver lo que hay que hacer aquí. Ay, bueno, mira, precisamente creo que es con esto. Sí. Vale, a ver, vamos allá. Bien. Ahora para el otro lado. Bien, bien, bien. Sí, señor. Ole. Hostia, ya hay ahí hay unos cantamañanas. Venid, venid, cabrones. Cierra, ¿no se puede cerrar? ¡Qué cabrones! Sí, sí se puede. ¡No, no! ¡Pero voy a quedarme por dentro! ¡No! ¡Ande que le den! ¡La madre que lo parió! Quería dejarlo cerrado. ¿Qué vienes aquí a vacilarme tú? ¿Eh, cabrón? Esto por venir. Botiquín. Uy, estás vivo todavía. Toma, capullo. Muérete ya. Joder. Mira, ya hay chorro. Cuando hace el... Es que ya palmó. Vamos. Joder, yo diciendo con lo que saltas la hostia. Y mira, me estás dejando mal ahora. La verdad, esos saltos tuyos. Ahí, muy bien. Vale, gente, creo que estoy llegando al objetivo, así que lo voy a dejar aquí, ahora. Espero que os haya gustado, votad, comentad, a ver qué os ha parecido. Porque estoy al llegar ya. Y saltar una cinemática, supongo, y... y ahí lo dejaré. Vamos a ver si llegamos ya. Ahora, después de ayudar aquí a nuestro colega. Aquí.
Vale, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós a todos. Daniel Fox, wake up. What happened? They knocked you out cold. I think I gave as good as I got. I told you I'd meet back up with you, didn't I? They took Stella, Andy. They're crazy. They're rebuilding by force. They're killing anybody that doesn't fall in line. What about my family? Have you seen them? I haven't seen anybody. They strung me up when I wouldn't go along. They took Stella somewhere else. Some kind of home base. If they've got your family, that's where they'll be. What about the safe point? It's all a lie, Randy. There ain't no safe point. They're just using it to round people up and take them somewhere else. Then we have to get out of here. We have to find them. Let's go, buddy. I don't have the strength. You have a pretty deep cut, and you've lost a lot of blood. Look, Randy, a Christmas present. You won't be able to fly in this condition. We need to stop the bleeding. You'll have to wait for me here. I need to look for something to fix up those wounds. Today is my lucky day. What are you talking about? Even someone like me would believe in God on a day like today. Look behind you.